Papá. A ver, un segundito. Muy buena, duradera. Siempre estás aquí el primero. Luego no vuelves a decir nada en todo el directo. Pero gracias, de verdad. Gracias por estar aquí siempre el primero, tío. De verdad que lo valoro. Vale. Vídeo subido. Hace un par de días que no me salen los vídeos en el... Es increíble. Me descojono. No sé, no me salen los vídeos en mi propia feed. A mí no me salen mis vídeos, es increíble. YouTube funciona que da miedo. Da miedo cómo funciona YouTube. Quería poner una que me habría hecho gracia, pero no sé si voy a poder hacerlo. Bueno, mientras tanto, mientras va entrando gente, muy buenas Gerard. Muchas gracias por pasarte. Buenas Kage, muy buenas Marco Gol. Es que me pongo a hacer otras cosas mientras miro el directo, lo entiendo perfectamente. ¿Qué pasa, Mariano? Por fin un directo que puedo ver. Nice, ¿qué tal Dark? Guapetón. He visto que está... Bueno, no lo voy a decir por si acaso alguien no se ha dado cuenta. Voy a poner una alerta... Bueno, una alerta no. Quiero añadir una pequeña alerta que me habría hecho bastante gracia añadir, pero como soy un desgraciado, pues de momento no lo he hecho. Y lo que quiero es añadir una cosa por los memes. Porque unos colegas me han dicho que soy un tío súper cutre porque estoy utilizando la linterna de un móvil para iluminarme el jepeto, para crear atmósfera, ya sabéis, ¿no? Es un juego de miedo, pues quiero que sea... Quiero que esté oscuro. Entonces, pues, la única forma de que se vea mi cara es iluminarme con la pantalla, con la linterna del maldito móvil. Entonces me han dicho que soy súper cutre, que me compre unos focos. Yo he dicho que unos focos no me quiero gastar. O sea, que unos focos no me quiero comprar para jugar un juego. Que algún día les daría uso, supongo, pero no sé. Entonces, lo que voy a poner es una cosa simplemente por los memes. No quiero que donéis, pero lo voy a poner igual. No quiero que donéis un duro, porque encima no salen las alertas, pero yo quiero ponerlo. Así que dadme un segundito, mientras va entrando la gente, que lo pongo enseguida. A ver, algo... Yo qué sé, valía 100 pavos lo que me pasaron de Amazon. Que se acabe en 2023. El mes 12 del 1. ¡Oh! Muchísimas gracias, Kobe, de verdad, muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción. No me gusta cómo está esto. Sample Goal, ¿cómo va? Settings. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción, en serio, muchas gracias. Vale, ya estaría. Qué triste soy. Pero bueno, ya os leo, gente. De verdad, muchas gracias por gastar tu Twitch Prime en este canal, en serio. Spamear esos buenos cafés ciegos. Spamear esos buenos cafés ciegos, gente. Spamear ese... Tengo que conseguir algún día que me dejen poner más iconos, por favor. Quiero poner más. Voy a hacer una moneda. Cruz, me suicido cara estudio. Por favor, que salga cara. Por tu futuro, compañero. Ya te dedicaste, no tengo
No tengo ni idea de Naruto, pero veo todos tus putos vídeos. Muchas gracias, Kobe, de verdad. Muchas, muchas gracias. ¿Te acuerdas cuando me amabas, Kaze? Yo siempre te amo. Tío, es que cada vez que veo tu nombre me acuerdo de que tengo que grabar Pokémon con Carrie y que no damos. No coincidimos nunca, tío. Es increíble. Es complicado coincidir para jugar así. Siempre, claro, que cada uno tiene que hacer sus cosas. Me da una rabia enorme porque me encanta la serie, tío. Salió caro, joder. Muchas gracias, Strider, por ese follow. Kaze, salúdame. Hola, Mateo. ¿Cómo nos quedamos? Porque no me acuerdo. Parece que estoy tocadita. Estoy tocadita. Vale, me acuerdo que teníamos que coger los materiales. Tenemos el componente electrónico en caja. Esto nos va a hacer falta. Imagino que luego nos hará falta más. Pero bueno, muy buena, Frank, ¿qué tal? Lo que tenemos que abrir está ahí, pero yo tengo que conseguir más piezas que estarán por la casa de zonas que no he investigado, vaya, así que me tengo que dar caña. Puedes cogerme este material que me cuelga, crack. Yo estaría encantado. Estaría encantadísimo de cogerte ese material que te cuelga, compañero. Gnomo, por supuesto, ¿eh? Siempre gnomo. Vale, por aquí habían bichitos de los cuales voy a intentar pasar, ¿vale? Porque... ¡Ah! Ya empezamos con los sustos. ¡No! ¡Ah! Ya me han engañado, ¿eh? Ya me han engañado. Vale. Vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos. ¿Me recomiendas tirar el summon de Akatsuki? Depende. Es que depende de cómo vayas en tu cuenta. Es que... No sé. Yo he tirado por coleccionismo, no porque me hiciesen falta las cartas. ¡Ah! No saben abrir las puertas. ¡Ah! ¡Sí que saben! Creo que voy... No me gusta con levantéis, la verdad. Está muy bien hecho como caen los... No sé. Mola un montón. Te has quedado un poco en la mierda, ¿eh? Oye. Vale, ese sonidito me da a entender que se ha morido. Pero de este aún me quedará... Buah, me pone muy nervioso lo de los pasos, en serio. Oigo cosas que no... ¡Ah! No, señor malo, 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 no, señor malo. ¡Corre, niña! Vale, aquí no puedes pasar, es casa. Dime que no puede pasar. Me encontré una cuenta con Urio de Halloween, what the fuck. ¿Podemos grabar para el aniversario? Por supuesto, pero queda muchísimo para el aniversario, compañero. Por bien de mi salud voy a bajar el sonido de stream. Porque me asusto yo también y así no va a volver. Es la gracia, ¿no? Es la gracia, supongo. Vamos a darle al Blazing. Lo siento, Rafael. Lo siento 100%. Pero es que se me olvidó cambiarlo. Muchas gracias de like por ese follow.
Pero espero que te quedes por aquí, Rafael, y que le des una oportunidad al Resident Evil, que de verdad que nos lo pasamos teta jugando a esto. En serio. Por lo menos yo, ¿eh? Y vosotros viéndome sufrir. A saco. Ahora no puedo salir. Hay un señor malo. ¿Dónde se ha ido? Bueno, vamos a intentarlo, va. O no. Igual no lo podemos intentar porque está un poco pesado el colega. Y si está un poco pesado el colega, yo no puedo hacer nada. Porque a este señor no se le puede hacer nada, creo, ¿eh? No, no le he probado a disparar. Yo simplemente quiero correr. Y no tengo intención de pelearme con él. Bien, ok, Mateo. Perfecto. El señor malo solo quiere llevarte a su furgoneta. Ya, pero es que yo no quiero ir a su furgoneta. O sea, no es mi intención. Junta chacre. Claro, estoy aquí estaleando. Yo estoy aquí estaleando. Mira, me muevo. Un turno. Otro turno. Estoy cogiendo chakra con la calma. Es el típico tío de discoteca. Es un pesado, ¿eh? Yo simplemente he venido de fiesta aquí con mis amigas y viene a molestarnos. ¿Dónde está ahora? Es que no lo puedo saber. Es que suena por arriba o por abajo. Está abajo. Va a asomarse por ahí ahora. Está abajo. No sé qué espacio es, está abajo. Está abajo. Se lo oye ahí, se lo oye ahí. Repite personajes. Aquí creo que no puedo repetir muchos personajes. Bueno, aquí este está utilizando dos cabritillos, ¿eh? Bueno, esto es un antílope. Será un antílope, sí. Va a tirarte el danger. Sellar el jutsu. No. Este es un impact. No se le puede sellar, ¿eh? Yo también, Adri. Yo también, créeme. ¿Son gacelas? Puede ser. Con el lanzagranadas le puedes matar. Ya, pero no tengo lanzagranadas porque soy un desgraciado. No sé dónde conseguirlo, la verdad. Porque granadas tengo un porrón. Pero lanzagranadas, lo que se dice lanzagranadas, cero. Y no tengo curas, así que no me puedo curar ya. Esto ya lo puedo tirar todo. Luego lo tiro. Tirar el lead damage. Bueno, vamos. Vale, se va para abajo. Podemos movernos. Corre, niña. Se ha dado cuenta. No es tonto, se ha dado cuenta. Va a tener que pasar en algún momento. Porque tampoco me puedo tirar todo el día así. Pero es que tengo mucho miedo. A ver, voy a preguntarle, va. ¿Y el sleep damage cuánto porcentaje quita? Creo que no le ha gustado la pregunta. No le ha gustado. No. ¡Ah! ¡Pringao! Casa. Muchas gracias por el follow, el mamo. Ay, Dios mío. Voy a pasearme por aquí a ver si puedo hacer algo. Imagino que no. ¡Oh! Tírale un Tsukuyomi infinito, Swin. Ya van 5 meses, espero que sean muchos más, 3. Muchísimas gracias, cobrita, de verdad. Que sepas que he hecho directo. No pensaba hacer directo porque estoy un poco tocadito. Llevo un par de días con fiebre. Hoy estoy un poquito mejor. Pero no pensaba hacer directo. Y he visto tu tweet y me he sentido mal. Y dicho, yo por mi cobrita. Y por todos los que están aquí todos los días. Esperando lo que hago, de verdad. No broma, ¿eh? No pensaba hacer directo hoy porque estaba tocadillo. Bueno, señor, espero que te hayas ido por otro lado porque yo quiero pasar por aquí. Y tú, no te muevas. Muy bien. Voy a coger esto por quitármelo ya de encima. Está por ahí. Corren más que él. Ya, pero no me gusta la idea de correr con él detrás. La verdad, no me gusta una mierda. ¿Esta puerta cómo se abre?
Sigo pensando que a balazos debería poder romper las puertas. No, no deja de ser madera. O tira una, pega una patada, ¿sabes? Quiero decir, estás en una situación desesperada. Rompe el puto... ¿Qué es esto? ¿Es la cobra gay? Regálale un summon. Ese quiere grabar summons conmigo también. ¿Qué hace? ¿Cuándo puedes grabar? Tengo perlas. ¿What? ¿Puedo subir por aquí? ¿Y hacer qué? ¿De qué me sirve subir por aquí? Ah, es un atajito pa, por si me sigue, supongo. Vale, me voy a llevar otro cuchillo. Y aquí no había nada que hacer. Aquí es donde cogí la caja, ¿verdad? Pero aquí ya no puedo hacer absolutamente nada. Es Shaggy. No, no, no. Tengo que jugar el Bioshock aún. Y lo haré seguramente después de que acabe este juego. Aunque, sinceramente, me apetecía más un poco. Me apetecía bastante más jugar Dark Souls. Y es que con el... Siempre me pasa lo mismo con el maldito Bioshock. Que lo empiezo a jugar y luego lo dejo por cualquier cosa. En este caso fue por empezar la universidad otra vez. Y es que me da mucha rabia. Porque ya me ha pasado varias veces con el maldito Bioshock. Que tengo que dejar de jugarlo. Va a matar a más España. No, por Dios. Si algún día quieres sacar todos los personajes del banner en un multi, me llamas. Mira, macho. ¿Quieres que nos peguemos? A ver. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Aquí no hay absolutamente nada. Supongo que tengo que conseguir una pieza más. Pero ¿dónde está esa pieza más? A saber. No tengo ni idea. Por aquí, supuestamente no. Pero voy a bajar. Aunque el otro día ya lo miré, juraría. Hola, buenas tardes, señora. No quiero importunarle. Aquí se supone que hay algo. No quiero molestarles. No quiero molestarles. No. No, 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 no. Ah, hay dos plantas. Qué rico. Vale, vale, perfecto. Pues ya tengo curación. No las puedo llevar. Vale, sí. Voy a combinarla con la roja. Y me voy a llevar la otra. Y me va a hacer falta gastar una porque me van a encerrar aquí, ¿verdad? ¡Ah, déjame! Tomar por culo, niña. Tengo otro cuchillo, ¿eh? Puedo usarlo. Voy a tener que matarlo para recuperarlo. Señora, estése quieta, por favor. Vale, dame el cuchillo. Que me quiero ir. Ahora viene por aquí el de la gabardina. ¿En algún momento jugarán los metros? Pues no lo sé, no son juegos que haya probado, la verdad. Puede ser, en algún momento puede ser. Vale, señor de la gabardina. Ya me jodería. Me ha parecido escuchar una puerta y no me ha gustado. Está aquí, ¿verdad? ¿Dónde está? ¡Está ahí! No, 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 no. ¡Corre, niña! Me vuelvo otra vez a casa, ¿eh? Yo tengo los metros mucho más juegos. Si alguna vez te quieres dar un try, te comparto cuenta. Se agradece, Dark, de verdad. Lo valoro mucho. Tendré que ir para abajo porque... Por aquí juraría que ya lo he visto todo. Ahora me pego una vuelta por abajo. Pero ¿qué he traído de aquí? Vale, me he traído cositas. Así que vamos a dejarlas por aquí. Las flores azules estas de momento no me sirven para nada. ¿Me debería curar con una hierba verde? No lo sé. Vamos a dejar esto porque ya os digo, se supone que ya no lo necesito para nada. Lo guardo por coleccionismo, ¿eh? Como los dupes. Esto... Buah, es que no tengo ni idea de qué puedo hacer con esto. Todos odiáis a Huevito por su Huevito Suerte. Tengo miedo. Casi no pasa el tiempo, ¿eh? Va, seguimos. Ay, que he escondido el chat porque soy tontísimo. Si lees eso, te tienes que subir al canal de Kaze para que cene kebab. Oye, pues tenía pensado cenar kebab, la verdad.
¿Dónde estás, amigo? Amigo. Amigo. Creo que estaba por abajo. Se lo oye por la derecha, se lo oye por aquí. Tiene que estar arriba, ¿no? Si no, no lo entiendo. No, 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 no. Está subiendo. Pero vamos a ver, niña. Quiero que se vaya para arriba. Pero es que creo que está abajo. Ahí está, es que es un pesado, se va por abajo. Eso quiere decir que las cosas están abajo. ¿Se arregló lo de las donaciones? No, 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 no. De hecho no donéis. Lo he puesto por los memes, porque unos colegas me han dicho que soy un cutre por utilizar la linterna del móvil. No donéis nada, por favor. Porque no consigo hacer que suene. Si algún día consigo hacer que suene, os diré: donadme toda la pasta que... ¡Oh! Hola, Caracola. Hola. Ojalá este señor que viene por aquí me dijese eso y no quisiese matarme. De verdad, muchas, muchas gracias, Lilith. 5 mesazos ya, de verdad. Muchas, muchas gracias. Lo valoro muchísimo, en serio. Gracias. Hola, Caracola. Ayúdame. Buah, es que va a estar aquí. Tal y como se oye, yo creo que va a estar aquí. Necesito la llave esta. ¿Dónde estará la llave esta? Los huevos. ¡Ah, el Licker! ¡Que se me ha olvidado! ¿Pero de qué me sirve la llave? ¿Si puedo entrar por aquí? No entiendo nada. Soy demasiado miedosa para jugarlo sola. Hay que darle la oportunidad. De verdad que yo también soy un cagao. Te recomiendo que lo pruebes porque es que es increíble. Es increíble. Creo que es el primer juego de miedo. Porque el primer juego de miedo que jugué, bueno, que jugué como tal, no, porque el primero lo vi. Es un poco trampas. Porque yo me vi el Until Dawn en el canal de Alex el Capo. Y luego lo jugué con mi novia. Pero lo jugó ella. Entonces es hacer un poco trampas. Porque, claro, no lo jugué yo. Pero vamos, que sufrí como si nada. A mí es que los juegos de miedo, o los juegos en general de historia, esto hay mucha gente que me dice que soy imbécil. Los disfruto más viéndolos. Estilo... como una peli. Me dicen que así muchas veces desperdicio los juegos y que no los aprovecho y que me pierdo muy buenas historias. Pero a mí me gusta tratármelos como pelis, vaya. El Until Dawn es divertido. Me lo pasé muy bien. Y yo, claro, como me sabía los sustos, yo iba de machote. Ahí, mi novia sufriendo. Y yo ahí, en plan de, ¡ja, ja! No me da miedo. Yo ya sabía que lo había visto. Está aquí, al lado. Que te chupa el Licker. Bien. Código Karshin en la tienda de Alfredo. ¡Ah! No hagas eso, por favor. No chilles así. El suscriptor diagético. Muy buenas, compañero. Ay, Dios mío, no lo paso bien. Lo mejor del Until Dawn son las sierras. Pues ahora mismo no me acuerdo, la verdad. Yo de lo único que me acuerdo ahora mismo el Until Dawn es de lo del mapache. Tranquilo. Solo me acuerdo de lo del mapache. Muchas gracias por el follow. Diabético, muchas gracias. ¿Qué? Ah, vale, digo, me estaba asustando. Está aquí el pesado. Va a venir aquí, ¿verdad? No me gustaría nada. No me gustaría nada. La trampa de jugar en tercera persona. Buah, no me va a gustar nada. Bueno, por lo pronto los logros me dan un poco igual. Quiero guardar las aturdidoras para cuando me pille algún señor que me vaya a matar. Que sí, que lo paso muy mal. Que yo para los juegos de miedo soy malísimo. Bueno, malísimo. Que me acojono enseguida. ¿Eso lo puede romper?
Si es que no me quiero mover. Pero es que va a venir. Va a venir y me va a tocar meterme otra vez en la habitación del Licker. Y me va a liquear la cara. Muchas gracias por el follow, Vital. Muchas, muchas gracias. Vamos a ver, señor. No me gustas. Yo sé que no te gusto, pero tú a mí tampoco. Vamos a respetarnos. Yo no voy por donde tú vas y ya está. Porque es que lo veo una estupidez estar aquí pasándolo mal, de verdad. Estoy curveando el cuello yo para... Curvando, a ver si aprendo a hablar. El cuello yo para ver si veo mejor. Como un imbécil. Vale, estamos bien. Eso quiere decir que está por arriba. O no lo sé. Pues no lo entiendo. No. No lo entiendo porque si yo ya me he pasado toda la parte de aquí arriba, porque ya me he paseado por ahí, la otra herramienta que necesito para... El otro fusible que necesito, lo que sea, para eso, tiene que estar en la comisaría, por narices, ¿no? Muy buenas, Underline. Tiene que estar en la comisaría. No avanzas, ¿eh? Va a echarle huevos. ¡Echale huevos, niña! Me he perdido. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Estaba ahí! ¡No lo he visto! ¡Pero estoy ciego! ¿Pero qué me pasa? ¿Pero qué está? ¡Capón me ha dado! Me quedo ciego. O sea, lo he visto, ¿verdad? Decidme que se ha visto y que soy simplemente imbécil. ¡Cade ciego! ¡Ataca de nuevo! Bueno, yo me voy para la comisaría. Yo me voy para la comisaría. Porque aquí no estoy consiguiendo hacer nada. ¡Corre, niña! ¿Cuántos sustos llevo ya? Madre mía, como para contarlos. Es que de verdad que estoy cieguísimo, yo solo sé. ¡Francis! Buenas tardes. ¿Creéis que debería darle matarile? Me sabe mal que esté así. Maldito Francis, tío. Con lo que me has ayudado. Lo siento, Francis. Te recordaré. Lo siento. Yo también. ¿No me vas a dar nada? ¿No me das la placa o algo? No puedo mirar en el ordenador. En buscar en Google. ¿Cómo conseguir arreglar un panel de cosas? Rip Francis. Que no es Marvin. ¿Pero qué dices? ¿Dónde ha venido ese? Que no se llama Marvin, no me engañéis. Se llama Francis. En el pilla-pilla tengo las de ganar. Pero no me gusta la idea, la verdad es que lo paso mal. Uy, por aquí me suena que me habían puesto bichitos de estos. Sigo sin tener llave de esto. Seguramente esté ahí, pero necesito la llave. Así que GL. Vale. Usar. ¿Y tú dónde sales, niña? Por favor, ¿queréis dejarme en paz? Estoy buscando una llave, por favor. ¿Hice eso? Cap, tengo que hacer esto.
La llave puede estar en una de esas. ¡Ah! Vale. La llave puede estar. En el sitio donde tengo que abrir. Que hay que abrir con cap. Pero ¿cuál es? Me da más miedo tus sustos. Sí, lo sé, lo entiendo. Vale. Quiero irme por aquí. Por aquí quiero irme. Aquí hay pólvora. ¡Corre, niña! Da igual que haya un licker. ¡Corre por tus sueños! ¡Déjeme, señora! ¡Pero corre! Es que eres tonta, es que... Me han reventado. No paran de dejarme... No me quedan cosas, ¿eh? No me quedan cosas para defenderme. El rollo de película. ¿Puedo hacer algo aquí? ¿Puedo hacer algo aquí? Igual sí que puedo hacer algo aquí. A ver. Igual no, ¿eh? Igual no tiene nada que ver. ¡Coger! ¡Ah! Sí que puedo. ¡Oh! Taquilla P3, DCM. DCM y CAP. Pero, ¿CAP? ¿Cuál será? Vale, niña, hay que correr. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar porque me da a mí que me va a hacer falta. No hagas caso al Licker. No hagas caso al Licker. Si no miras, no está. Ya lo dijo Willy Rex. Ya lo dijo Willy Rex. Ya lo dijo Willy Rex. Sí que está, sí que está, sí. Sí que está, sí. Vale. Ostras, que se me ha olvidado completamente lo que había. Dime que me llevo el documento. DCM, vale. DCM. Uy. Entonces esta es CAP. Vale. Esto no me sirve de nada. Ayuda. Por ahí, ahí me estoy dejando algo. Aquí me estoy dejando algo. Ah, las... Es que soy tonto, ¿por qué no lo abro todo? Vale. Y aquí... Aquí no hay nada. Muchas gracias. Vale. Por ahí, oficina de Stars. Que esto es lo que tengo que abrir... Está jugando un PC con un mando. Vale. A ver, lee arriba puto. Si me dicen puto, tengo que leerlo. La llave del trébol es solo con Leon. Hombre, muchas gracias. Gracias por el detalle. Y yo buscando la llave del trébol como un imbécil. Entonces no sé dónde tengo que ir. Cap. Tengo que poner cap en un lado. No, tengo que poner... DCM. DCM en la taquilla del piso 3. Vale. Taquilla del piso 3. DCM. Let's go. Aquí no puedo hacer esto aún, así que no puedo coger esto. Porque necesito algo para entrar en el PC. Un instalador de Windows necesito. ¿Verdad? A no ser que pueda reventarlo con esta pieza y entrar a lo que viene a ser esto. Pero parece ser que no, así que de momento tendremos que tirar con otra cosa. Pero escúchame, yo estoy buscando un pen de Windows. ¿No puede haber un pen por estos sitios? ¿What? Anda, un spray de primeros auxilios. Lo usaré. Muchas gracias. Más arriba que yo está España, por supuesto. Vale, quiero ir al piso 3. ¿Por aquí puedo ir? O sea, sí, ¿verdad? Vale. Es
que si me chillas así me asustas y ya no vas a salir. Así que por favor, basta. Buenas tardes. En este pasillo no hay nada, ¿no? Vale. Vale, tengo que ir al piso 3, que es el de arriba. Por aquí. DCM. Dame algo para arreglar eso, por favor. La madre que lo parió. No me va a gustar esto. ¡Ostras! Porque están en todos lados. No está, no estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí. Me siguen muchos bichos malos. ¡Dejadme en paz! ¡Que me sigue! ¡Ah, baja! No, corre, 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 que me vuelvo a encerrar. Casi me vuelvo a encerrar. Porque tiene pinta que lo estamos llevando hacia una muerte segura. Porque es básicamente lo que estáis haciendo, porque me odiáis. Y eso me gusta. Estoy bien. No pasa nada. No ha pasado absolutamente. Estoy. Dos puntos. Bien. Muchas gracias por el follow. Va Fapt. Nombre de Aguil, Naruto Croboruto. Me siguen muchos bochos malos. Es la persona que menos gestiona los recursos que he visto en mi vida. Pero por favor. ¿Por qué te has esperado a que llegase? Francis, entreténlo, por favor. Vale. Creo. ¡Oh! ¿Funcionará? ¡Sí! ¿Y de qué me sirve esto? ¿Y de qué me sirve esto? De nada. ¡Ah!
gracias, Roberto, por ese pedazo de follow. Me da muchas gracias, tío. No diré nada de bravas, no, luego te lo devuelvo en otras formas. Pero muchas gracias, de verdad, por ese pedazo de sub. Ya lleva muchos meses, pero se ve que has perdido la racha, así que de verdad, muchas gracias por el apoyo, tío. Solo quiero un abrazo, sí, ya. Ese lo que quiere es mi dulce Q. Y no se lo voy a dar. Encáralo, sí, hombre. Y una mierda. Una mierda me encaro yo con ese bicho. ¿Se ha parado? Se ha cansado. Vale, vamos a poner las tres juntas. Y supongo que algo podremos hacer ahí. Vale, vámonos. Aparte de andar por ahí. O sea, ahora puedo utilizar esto de mareador todo el rato. Oh, no me gusta la idea, ¿eh? Porque una vez entre ahí, me voy a encerrar. ¡Ah, aquí es el libro! No, aquí no es el libro. Pero, ¿de qué me sirve esto? Aparte de nada. ¡Ah, esta puerta! ¡Hala! No quiero quedarme ahí. Ya me apaño luego. ¡Oh, no! ¡Qué mal gasto! ¡Pero niña! ¡Por aquí! Torre del reloj al este de la comisaría. Debido al valor actual de la campaña, he llamado a un especialista. Es que no sabía que había una puerta ahí. ¿Qué tal, Naruto? Pues aquí sufriendo bastante, la verdad. Otro de los gratis, por razón sufren en este juego. ¡Hombre! ¡Hombre! Revisaremos los detalles cuando lleguen, pero mientras tomaré las medidas para asegurarla, ya que el yugo amenaza con romperse. ¡Oh! Yo tengo una cosa. Yo tengo una cosa para aquí. Yo tengo una cosa para aquí. ¿Y ahora cómo vuelvo? No me gusta la idea. No. Va a venir, ¿verdad? Va a venir y me va a pillar. Me va a hacer cosas de señor malo. ¿Y esto para qué me sirve? ¡Tengo dos cosas para esto! ¡Tengo dos cosas! ¡Yo tengo dos cosas! ¡Yo tengo dos cosas! ¿Qué me sirven para esto? Yo tengo dos cosas. Pólvora grande. El doble de munición. Ya no tengo... Es verdad, lo he dejado en un zombie. Dejé mi maldito cuchillo en un zombie. Y ahora no tengo cuchillo. Vale, aquí no me puedo quedar encerrado. Porque si me quedo encerrado aquí, me dan matarile. Vale. Tengo que, de algún modo, salir de aquí, marear al señor y traer mis dos cosas para ponerlas aquí. Yo he acabado el juego con 7 cuchillos. Hola, señores zombies. Hola. Voy a darles matarile. No tengo nada personal contra ustedes, ¿vale? Pero me molestan. Me molestan y no me gusta que me molesten. ¡Oh, una cura! Gracias. Zombie 1, ahora voy a por usted. Voy a darle primero matarile al zombie 2. Eso sí, le doy balas. Quieto. Tengo pólvora grande, puedo abusar. Muy buenas, Nook. Aquí hay otra puerta que puedo abrir, vale. Y esto comunica con... ¡Ah! Con la casa. Vale, pues voy a coger esto aquí. Anda.
Vale. Pues me tengo que llevar el engranaje grande. Yo tenía también. Yo tenía una llave para poner en el este. No cogí yo una llave. Juraría que cogí una llave. No la tengo. Buah, la lista de animes. Pff, algún día. Cuando tenga vida. Yo no tenía una llave también circular con esa, con ese acabado. Me suena un montón. Ahora no puedo hacer nada, porque necesito aún esa parte. Puedes venir a por mí. Ayer celebré mi cumple con dos amigos más. Que los trato como furros. Y da la casualidad que fui a darles en los cojones una patada y abrió mi madre la puerta con. Espérate, que me está poniendo nervioso porque lo oigo muy cerca. Y yo encima. Genial. Seguro que tu madre no pensó nada raro. ¿Se va a mover? No, está muertísimo. ¡Zombie! Tomar por culo, hombre, ya. Vale, puedo poner aquí esto, pero no me sirve de nada porque no tengo la otra. Oh, sí que sirve. Genial. Hizo bien, hizo bien. ¿Dónde se ha abierto eso? Ahí, vale. Soy buenísimo. Ha sucumbido a mi poder. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Otra caja! ¡Otra caja! ¡Otra caja! ¡Otra caja! ¡Mi caja! ¡Mi caja! ¡Mi caja! ¿Y cómo llego a la caja? ¡Oh! 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 ¿Puedo ponerlo abajo? ¿O no? No lo sé. Ni idea. Pues el sindicato de zombies me come los. ¡Bien! Dime que se va a mover esto y que ahora puedo coger la caja y puedo arreglar mi cosa. Por favor. ¿Cómo cojo eso? ¿De qué me ha servido hacer esto? Vamos a ver. Niña, alarga el brazo. De verdad. Vamos a ver. Luego llamo. Ahora llamo. Llame, luego llamo. ¿Cómo cojo eso? Piensa un poco, no se me da muy bien. ¿Qué le pego un tiro? Dentro de 20 minutos, joder, qué fuerte, qué duro. ¿Puedo coger estas sillas? Y ponerlas. Si cojo estas sillas me puedo subir seguro. Espérate. ¿Puedo hacer algo aquí? ¿Con esto? No. ¿Mover esto arriba? Falta. No, porque claro, no. No le veo el sentido. Estoy muy perdido, gente. Estoy muy perdido. Esto no lo puedo mover ya. Igual sí que van a ser 20 minutos, ¿eh? Buah, me está poniendo muy nervioso esto, ¿eh? Buah.
Buah. Estoy muy perdido. Si posteas un nude voy a... Genial. Ponle una cara kawaii al señor, seguro que eso ayuda a guardar, a bajar la caja. No sé qué hacer. Me estás tilteando. ¿Y qué le hago? ¿Qué le hago? Imagino que tengo que coger esto, que si no... Yo sigo pensando que le tengo que pegar un tiro a esto. Pensaba que cupiese, parecía muy chiquitín. Es un genio. ¡Oh! Todo esto para mover una campana, para coger una caja que podría haber... O sea... Podría perfectamente haber alargado el brazo y cogerla. Podrías haber alargado el brazo. Lo que has hecho ha sido llamar la atención del señor que te persigue. 800 IQ. Problema menos. Ahora, combinando. Examinar. Vamos a abrirlo ya, porque yo soy de abrir las cosas rápido. Y ya me puedo ir por allí. Funcionó para atraer a Mr. X. Es que eso me da rabia, tío. Porque, quiero decir, podría perfectamente haber alargado el brazo y el señor no se habría enterado de nada de lo que, yo estaba haciendo. Pero claro, era necesario tocar la campanita. Ahora, ¿sabe dónde estoy? Por favor. Es que es verdad. Pero no tienen lanzagranadas. No sé dónde está. En el mapa no aparece. En el mapa no aparece. A mí no me liéis. En el mapa no aparece lanzagranadas. Ay, Dios mío. Tengo cositas. Tengo cositas y tengo cositas y no duraré, dudaré en utilizarlas. Nunca, además. Ay. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí hoy, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Ha sido un día de mucho lío. Pero hoy tengo que acabar antes. Me da rabia porque me hubiese gustado jugar bastante más, pero he empezado demasiado tarde. He empezado demasiado tarde. El próximo día le daremos más. Pero muchas gracias como siempre por haber pasado por aquí. Muchas gracias a los subs, de verdad, muchas, muchas gracias. Nos vemos en el próximo directazo. Adiós. Buenas noches.